Bueno, aquí como están viendo, hace unos días liberamos este equipo. Es un LG V30 modelo H931 de la compañía AT&T. Liberación con Otto Plus sin créditos. Ok, el procedimiento se hizo, salió todo bien. Se probó con un Telcel y un Movistar, pero el cliente que lo trajo no nos dijo que tenía reporte y también que lo quería usar con un iPhone. Ok, pues nosotros hicimos el trabajo, lo liberamos y todo, y levantaba señal. Les vuelvo a repetir, con Telcel y un iPhone, no, perdón, era con Telcel y Movistar, y con un iPhone no levantaba señal. Nosotros entregamos el equipo, nos lo trajo el equipo y el email estaba reportado. Era por eso que no levantaba señal un iPhone, este equipo de AT&T americano. Bueno, pues aquí les traigo un rápido video de reparar el email o cambiar el email, ok. Así que vamos. Le hice unas capturas del procedimiento que se hizo del LG V30, compañía AT&T, cambio de email con la misma voz que lo liberamos, Otto Plus. Aquí están los pasos. Hice capturas. No ocupamos créditos, no ocupamos ser usuario root. Así que ahí se los dejo. Lo primero que haremos es, aquí está, agarrar el modelo, seleccionar el puerto de nuestro equipo. En el equipo vamos a presionar unas teclas. Bueno, primero vamos a seleccionar, nos vamos a ir en ajustes del equipo, acerca del equipo. Muchos ya saben cómo hacerlo, es para avanzados. Vamos a activar el programador o el desarrollador, ahí lo activan, luego se van a su teclado y ahí se los voy a dejar escrito ahorita ahí en el video lo que van a presionar. Ok, ahí presionan eso, ahí se los voy a dejar escrito, lo voy a repetir, que lo van a presionar ahí en el teclado, lo presionan y ahí también les voy a dejar donde se van a ir. Ok, una vez ya teniendo eso activado, ya conectamos nuestro equipo y le vamos a dar, lo conectamos así normal, le vamos a dar leer el equipo, ya nos va a sacar toda la información, le va a sacar el email que trae, en mi caso era este el email que tiene reportado, aquí está el modelo y aquí está otra vez el email. Ok, una vez leído ahí en nuestro equipo, vamos a irnos a la pestaña de aquí, reparar email. Vamos a ir aquí, aquí estamos, vamos a poner otro email. Yo agarré, a ver, vamos a ver qué números agarré de mi email. Ok, aquí está 17 34 71. Desde el 17, aquí como están viendo, aquí fue donde puse otros números. Quita aquí del 17, ya cambié 1, 2, 3, 4. 4 números cambié diferentes. Una vez que ya los tenía cambiados, le di aquí. Bien explicado, le di aquí. Pasamos a la siguiente imagen. Pues empezó a hacer su procedimiento. Ok, aquí hizo su procedimiento, aquí empezó a trabajar, aquí está, luego aquí me dice que, aquí está mi nuevo email, dice que se va a reescribir la seguridad y un backup, ok, que si va a ser un backup del otro email. Ok, me preguntó, le puse que continuar o le puse yes, seguimos con el procedimiento, aquí está, continuar, aquí empezó a trabajar. Aquí dice que si va a ser un backup y va a salvar el email
viejo, el email viejo, ok. El equipo se puso, solo se puso en modo descarga. Empezó aquí a trabajar. Aquí está todo el procedimiento. Aquí está el Paco salvado, que dice que se salvó. Y vamos al otro paso. Dice que volvió a encontrar el puerto. Aquí siguió leyendo. Se reinició como una o dos veces. Aquí está todo el procedimiento. Se tardó como unos 5 a 10 minutos más o menos Y aquí está. Todo salió bien. Y aquí está. Aquí sí que ya terminó, ok. Así que es un video sencillo y fácil. Ya lo apagan. Ya que ha terminado esto lo apagan. Ya le ponen un chip, un iPhone ahora sí. Y les va a levantar señal, que era lo que el cliente quería, ok. Pues aquí ya le tenemos su equipo con nuevo email y limpio y con señal. En caso de que hagan todo el procedimiento y no les funcione, prueban otro email, vuelven a generar otro email. Hay generadores de email también, ustedes lo cambian o generan un email, lo checan en alguna en una página que chequee email. No saben ninguna, yo les paso una. Buscan un email que no se encuentre en la página para que no esté en ningún equipo y no haya problemas. Es lo que les puedo recomendar. Bueno, no quiero que salga este video, solamente les estoy pasando esta información. A los que les llegue este equipo con email con reporte y tengan la Octopus Pulse original, aquí les traigo una solución más. Aquí acabamos este video.